¿Fraude? ¿Usaron Vox? ¿El Snyder Cut es un engaño? ¿Los fan favorite Oscar y el moment share estuvieron manipulados? ¿Yo soy un bot? Hola bro, hola sister. Hoy quería hablar sobre esta fotografía de Zack Snyder y su relación con el 18 de mayo, pero me encuentro con esta noticia de The Brack y tengo que hablar y decir mi opinión sincera respecto a este tema. Según el artículo que sacó The Brack, ha hecho una entrevista o un estudio o investigación con una persona o con una empresa que vio mayormente la cantidad de tweets que se usaron para el hashtag OscarFanFavorite y OscarCherMoment, que como sabemos se ganó Zack Snyder con Army of the Dead y Flash retrocediendo el tiempo de la Justice League, respectivamente. Pero al parecer, según The Brack, todo fue manipulado por los fans que usaron Vox para hacer que Zack Snyder ganara esta competencia. Y luego alguien comentó de que también lo hicieron para impulsar el release de Snyder Cut. En la descripción o en la caja de comentarios lo voy a dejar el link de la noticia del artículo, no de The Brack, porque The Brack me pedía una membresía y yo no pienso suscribirme en The Brack para leer un artículo pequeño, sino el artículo de Comibut que recopiló lo que dijo The Brack. Los informes de The Brack afirman que las encuestas fueron manipuladas por cuentas automatizadas de Vox en línea que votaron a favor de la película de Zack Snyder, Army of the Dead y Zack Snyder Justice League. El informe cita dos hallazgos de la herramienta de seguimiento de análisis de hashtag, TweetBinder, que determinó que los contribuyentes más activos en ambas encuestas eran programas web autónomos que aparentemente emitían miles de votos falsos para Army of the Dead y la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Aparentemente, esto resultó en algunas tendencias sorprendentes, como un pico de un solo día el 27 de febrero, donde se emitieron más de 25.000 votos, en comparación con el promedio diario habitual de entre 4.000 y 15.000 votos. Debbie Kirsch, un profesor de la Universidad de Maryland, que se cita en este artículo, también argumenta que las actividades de las cuentas que votan por Snyder ciertamente no parecen haber sido generadas por un usuario humano. Según una fuente citada en el informe, las encuestas que fueron realizadas por la empresa de tabulación Telescott se limitaron a 20 votos por cuenta de Twitter y no permitieron votar a otras cuentas que tenían menos de 24 horas de antigüedad. La votación final para el premio Fan Favorite también incluyó una encuesta pública realizada en el sitio web de los Oscars, donde también mostró a Army of the Dead como ganador. Luego el artículo habla del amor que tienen los fans de Zack Snyder hacia su película, hacia el director que dio vida al corte de Zack Snyder. El informe de The Brack simplemente son informes, no tenemos ni una imagen, creo, son palabras de esta empresa, de este instituto, de esta universidad, que obviamente dieron sus análisis, su informe, y siendo que justo un día, tuvieron el punto más alto. Hay una posibilidad de que justo ese día, 27 de abril, los fans se pusieron de acuerdo para votar en su mayoría todos, como lo hacen en sus campañas que fijan un día para poder votar con todos. Y yo creo de que pudo haber Vox, pero no tantos como lo dice la nota, y mayormente es el esfuerzo de los fans. Y este informe está tratando de minimizar el trabajo que hizo los fans de Zack Snyder, pero dice que solamente hubo un día con el pico más alto. Los demás se mantuvieron con el régimen actual de Twitch. Está bien, digamos de que votar por Army of the Dead fue muy excesivo. Había películas mejores como Dune, pero sí se merecía ganar Zack Snyder y Justice League en CherMoment por el momento de Flash retrocediendo el tiempo. Es una escena memorable y todo. Yo voté y no me arrepiento. Además, el reportero Humberto González es conocido por ser un hater de Zack Snyder y decir siempre de que el Zack Snyder Justice League no existía.
El mismo Humberto, el reportero de The Black, minimizó también la protesta o el plantón que tuvieron los fanáticos de Zack Snyder pidiendo la realización del corte de Zack Snyder, que solo son 13 personas quien demanda ver el corte del director. Y obviamente alababa el trabajo de Joss Whedon y Geoff Johns en la Justice League del 2017. También diversos comentarios en su Twitter mencionan de que hay software disponible que pueden detectar bugs. También había un límite de votos diario dado por lo mismo Oscar de la Academia, ya que no tendría sentido porque si se pasaba esa cantidad de votos, obviamente no habrían contado de todos modos. Además, la Academia usó su propio detector de bugs para determinar que no haya fraude. Por lo que me sorprende ese artículo de The Black y mayormente viniendo de Humberto González. Pero a partir de esta polémica, esta discusión que se hubo, Discansen Phil, algo así creo que se llama, retuiteó este post de The Black en su Twitter y otra cuenta respondió lo siguiente: Culture Crave. Además, hace 2 años una empresa israelí llamada Sci-Abra descubrió que alrededor de 25.000 bots de Twitter estaban presionando para que lanzaran el Snyder Cut. Y déjame decirte una cosa, Culture Crave, que gracias, pero gracias a los bots, sigue de esta manera que se lanzó el Snyder Cut. Porque gracias a eso tenemos a la hermosura película que tuvimos en el 2021. Una joya en la producción de DC. Un trabajo de Zack Snyder culminado como el director quería hacerlo. Un esfuerzo hecho por los fans con pancartas, helicópteros, banner por todos lados exigiendo ese corte. Eso sí fue real. Con el dinero de los fans fue real. Así de que hashtag o comentario, yo no soy un bot, yo soy un fan de DC. Y sobre todo del trabajo de Zack Snyder en la Justice League. ¿Pero ustedes qué piensan de esta controversia que se ha armado ahora con el informe de The Black? ¿Le creemos? ¿Hay posibilidad de que hubo bugs en esto? No sé, déjame tú en los comentarios tú qué opinas. Y sobre todo, déjame tu like como la cosa del pantano para que este video llegue a más personas y se enteren de esta polémica. Pero sobre todo defendiendo nuestro derecho como fan de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Recordemos que aunque no fue el pico más alto en HBO Max según Samba TV, está en el pico más alto de los top en streaming de 2021. Y yo soy The Boy Wonder, suscríbete para más contenido del mundo DC Comics y de superhéroes en general. Nos vemos. Bye bye. Bye. So, there is something really satisfying and fun for me bringing these amazing fans a movie that they wanted to see.